Hello students, welcome to the lesson number 9, 21st of October. How are you today? I'm fine, thank you. Let's start. Let's check the previous homework. In this homework, you have to write the plural form for the name of the animals. En esta tarea había que escribir la forma plural para los nombres de los animales. So, let's check. Goats, chickens, pigs, bees, horses, ducks, sheep. Sheep es la única palabra que no cambia, aunque sea singular o plural, siempre es la misma palabra. And farmers. Good job! Congratulations to all the students who send their homeworks. Good job! Now, Unit 4, a day at the farm. Objective. Students will be able to describe the number of animals through writing. Los estudiantes serán capaces de describir el número de animales a través de la escritura. Attitude. Appreciate the importance of animals for human beings. Apreciar la importancia de los animales para los seres humanos. Listen and repeat. Chicken. Chicken. Sheep. Sheep. Goat. Goat. Horse. Horse. Pig. Pig. Farmer. Farmer. Duck. Duck. Bee. Bee. Let's sing and dance. There are three horses on the farm. Nay, nay, nay. There are seven sheep. In the previous class, we saw the singular form and the plural form. En la clase anterior vimos la forma singular y plural, y la vamos a revisar hoy. Bee, bees, chicken, chickens,
Duck, ducks. Pig, pigs. Sheep, sheep. Goat, goats. Horse, horses. Farmer, farmers. Now look at the picture. Here we have plural. Tenemos varios. We say ducks or duck. ¿Cómo vamos a decirlo? Yes, ducks. Porque es plural. Here we have two animals. Is horse or horses? Yes, is horses. Plural. Sheep or sheeps. Yes, sheep. Es la única palabra que no cambia. Oh, look, we have many, many. What is the correct answer? Bees or bee? Yes, bees. Farmer or farmers? Look at the pictures. What picture is singular and plural? ¿Qué imagen es singular y plural? Yes, number one is singular. La imagen uno es singular. And picture number two is plural. Y la foto número dos es plural porque hay dos abejas. How many bees can you see? In the picture number one, en la 1, ¿cuántas abejas se ven? One bee. Excellent. In the picture number two, how many bees can you see? ¿Cuántas abejas puedes ver en la fotografía 2? Two bees. Excellent. Decimos que en la fotografía 1, there is one bee. Hay una abeja. There is one bee. Y en la fotografía número 2 decimos que hay dos abejas. There are two bees. There are two bees. Entonces, cuando decimos de que hay solamente uno de algo, es singular, vamos a usar there is. Hay, there is. Hay una abeja. There is one bee. Pero cuando hablamos de plural, vamos a decir there are two bees. Vamos a decir que hay dos abejas. There are two bees. Let's practice. Vamos a practicar. Look at the pictures. En esta fotografía, ¿son todas singular or plural? Yes, plural. Todas las fotografías son plurales porque hay más de uno. Picture number one. There are, hay, three chickens. Picture number two. There are two pigs. There are five sheep. Picture number four, there are four ducks. Self-evaluation, autoevaluación. Completa la siguiente evaluación haciendo un tick en el cuadrito si es verdadero para ti. Name, escribe tu nombre. Grade, second A, tu curso. Number one. I pay attention in the class. Si ustedes ponen atención durante la clase, van a hacerle un tic. Number two. I make an effort. Si ustedes hacen un esfuerzo para aprender a hacer las tareas y participar, le hacen un tic. Number three, I do my homework.
Si yo, por ejemplo, digo yo hago mi tarea, si yo, por ejemplo, no hago mi tarea, entonces la voy a dejar así, en blanco. ¿Ya? Number four. I respect the rules of the class. Si yo respeto las tareas de la clase, le hago un tick. Entonces, ahora yo sé lo que me falta hacer y mejorar es do my homework, hacer mi tarea. Entonces me voy a esforzar para que en la próxima autoevaluación yo haga todas mis tareas para poder ponerle un tick. No olviden enviar la autoevaluación porque sube su nota como un bono extra. Homework, la tarea. Completa las oraciones contando y escribiendo el número de animales y su nombre en forma plural para describir las cantidades de cada animal. Above, arriba, tienen los números que van a utilizar y tienen las palabras que van a usar. Entonces, cuando ya las usen, las van tachando. Tag. For example, number one. One, two, three. There are three. One, two, three. Y una rayita al tres. Horses. Entonces borro horses. Cada oración correcta tiene dos puntos. One, two. Un punto por el número que esté correcto y un punto por la palabra que esté correcta. En total, esta tarea tiene 10 puntos. When you finish your homework, take a picture and send it to your teacher. Cuando termines tarea, sácale una foto y envíasela a tu profesora. Second grade A and B, Miss Catherine. And second C, Miss Carolina. Good job today. See you in the next class. Bye bye.